estás? Perdón. Descuido. No uses esa ropa. Con esta, te verás más lindo. No es necesario. Si yo tuviera ojitos de bombón como los tuyos, me cambiaría. ¿Estás hablando en serio? Por supuesto que es en serio. Cámbiate y yo cerraré los ojos para que puedas desvestirte. Quisiera decirte que no, pero no puedo. No veas. Perdón, fue una broma. Tengo los ojos cerrados. Ábrelos ya. Qué apuesto eres, Ali. Estás loca. Por cierto, ¿sabes lo de tu primo? Sí, ya me enteré. He tratado de consolar a Nazli. Ella siente mucho remordimiento. Deberá acostumbrarse así a Sabás. Está planeando sacar a Sabás de ahí. Y quiere que le ayudes. No lo haré. No lo haré. ¿En serio? ¿Ella planea sacarlo de ahí usando tu auto? ¿Ella se volvió loca? ¿O tal vez se enamoró de Sabás? No lo creo. Nazli es como una niña. Ella no sabría lo que es el amor. Supongo que ella cree que es el único amigo que tiene. Ali, hablando de amor, Emre no me ha contestado el teléfono. ¿Cómo lo dejé esperando? ¿Por qué no le llamas tú? No me involucraré. Por favor, llámale. Ahora somos compañeros de crimen. Esto es demasiado. Mejor hazlo sola. Ali, espérame. ¿Hay algo que no sepa? Nada sobre ti. Oye, Ali. Celine, no molestes. No dejaré de preguntar. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Él tampoco te habla a ti? Ayer por la noche tuvimos una pelea. ¿Por qué? Él dice que lo engañamos. ¿Tú y yo? Ya te dije lo que pasó, no debes involucrarte. ¿Qué estás diciendo? Llévame a casa de ese bastardo de inmediato. Eso no va a pasar. Tranquila. Si tú no me llevas, encontraré la forma de ir a Lee. Celine. Celine. ¡Está bien! Ven. Emre, cometiste un error. Debiste hablar primero con Ali. Eso era imposible. ¿Y con Celine ya hablaste? No, si lo hago seré muy grosero con ella. ¿Qué es lo que estás esperando decirme? ¡Eres un maldito, un desgraciado! Celine. ¿Cómo puedes pensar eso de mí? ¿Que te estoy engañando con Ali? ¿Que lo estoy haciendo en secreto? ¡Eres un bastardo! Celine, me estás insultando. ¿Y si no lo hago? ¡Tú eres un bastardo! ¡Nadie me había insultado así en toda mi vida! ¡Suficiente! ¡No puedes venir a insultarme a mi casa! Vas a escuchar lo que dice. Mira, yo te vi a ti y a Lee juntos en el auto después de que me plantaste. No me obligues a matarte, Emre, porque juro que quiero hacerlo. Ali es mi amigo. Somos buenos amigos. Él me consolaba. ¿Consolaba que se murieron tus padres o qué? ¡Eso sucedió!
Mi padre me abandonó y después regresó a mi vida. ¿Sabes lo que se siente nunca haber tenido un padre y que de repente, sin avisarte, un día regrese a tu vida? No lo entenderías. Me hubiera vuelto loca si no fuera por él. Por eso estábamos juntos. Ali nunca me dejó y siempre estuvo a mi lado como un amigo. Pero eso es algo que tú nunca entenderás. Celine, no lo sabía. No lo sabías. Y no te importa. ¿Y cuál es el punto de estar juntos si no puedo estar cuando necesitas de mí? Ali me entendió. Entendería si me lo dices. Si lo digo todo, cualquiera entendería. ¿Estás bien? Creo que fue muy dura con él. Solo un poco. Dices que tu hermana está loca y eres peor que ella. Somos gemelas. Genética. De manera diferente, somos iguales. Las dos están locas. Aquí tienes. Muchas gracias. Espero lo disfrutes. Voy a poner esto aquí. Oye, ¿cómo es que Ali y tú no están juntos? Nosotros tuvimos una discusión. Ay, lo noto en tu cara. Tu hermosa sonrisa no está. Cometí una gran equivocación. Emre, cariño, Ali y tú crecieron juntos como hermanos. Por favor, no quiero que permitas que ninguna tontería vaya a fastidiar su amistad. ¿Oíste? ¿Qué haces aquí? ¿Podemos hablar un momento? Hola, ma. Hijo. ¿Cómo estás? Te quiero tanto. Bien, ¿dónde estuviste todo el día? ¿Es tu manera de regañarme? Claro. Hablemos afuera. No estoy de humor para escucharte decir que fui un cobarde y que me escondí detrás de las faldas de una mujer. No es nada de eso. Además, finalmente lo supe. Lo sabría si hubieras preguntado. No puedo creer lo que hice, no lo creo. Caí en la trampa de tu jet como un tonto. Tú pensaste que era cierto. Como sea, estuvo bien. Ahora sabemos cuánta confianza nos tenemos. Así que me estás castigando. ¿Ya no quieres que seamos amigos? Todo va a estar bien. Hermano, no tengo otro amigo que no seas tú. Tampoco tú lo tienes. Estamos solos. No terminemos así.
Nuestra amistad no tenía comparación. Era diferente. Es diferente. ¿Conoces la salida?